Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Quien le habla es su profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas clases virtuales. Bien, chicos, para esta semana vamos a ver el desarrollo de los ejercicios correspondientes al tema de configuración electrónica. Bien, chicos, comenzamos. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar ahora algunas de las aplicaciones correspondientes a este capítulo, ¿sí? Vamos a ver el desarrollo de cinco aplicaciones, comenzando entonces por la aplicación número 1, lo cual nos dice indicar verdadero o falso según corresponda, pues no. Muy bien, vamos a indicar verdadero o falso según sea el caso. Vamos a analizarlo, chicos. Muy bien, dice indicar verdadero o falso. En la tercera capa hay como máximo 18 electrones. Cuando nosotros hablábamos de capa, es lo mismo que hablar de niveles, ¿ya? Entonces, más o menos tú debes imaginarte algo así. En esta zona nosotros sabemos que se encuentra el núcleo, ¿ya? Está el protón, está el neutrón. Luego, fuera de él va a existir la zona extranuclear, pero esa zona extranuclear se va a dividir por niveles, ya por capas. Si me dicen que estamos hablando de la tercera capa, estaríamos diciendo que este es el nivel número 1, estaríamos diciendo que él es el nivel igual a 2 y estaríamos diciendo que él es nivel igual a 3. Me está preguntando, en la tercera capa, es decir, en este tercer nivel, hay como máximo 18 electrones. Entonces, para recordar el número de electrones que hay como máximo, yo debo recordar una propiedad que es muy importante, la formulita que me decía, número de electrones como máximo. Esto según el nivel. Según el nivel, la formulita era 2n al cuadrado. Muy bien, vamos a resaltar esto. Sabiendo que esta es la fórmula que a mí me va a ayudar a interpretar cuántos electrones puedo encontrar como máximo en cada nivel, entonces en ese caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos, a ver, que para el nivel igual a 3, para n igual a 3, le correspondería un número de electrones máximos, igual, respetando la fórmula, sería 2 por n al cuadrado, es decir, 2 por 3 al cuadrado. Si tú operas 2 por 3 al cuadrado, eso te va a dar 18. Y me dice en el enunciado, hay como máximo 18 electrones, eso es correcto. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Muy bien. Vamos con el siguiente entonces. El enunciado número 2 me dice, en un orbital D hay como máximo 2 electrones. Ah, ya, profesor, lo que yo me acuerdo era que si aquí tengo el subnivel tipo D, el subnivel tipo D tenía 5 orbitales, profesor. Yo recuerdo ello. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí está. Ahí están los 5 orbitales del subnivel tipo D. Pero me dice, en un orbital, o sea, podría yo tomar como referencia cualquiera de ellas. Te dice, en un orbital, cualquiera de ellas, ojo, ¿eh? Hay como máximo 2 electrones. Eso es correcto, eso es verdad. En un orbital como máximo pueden haber 2 electrones. En eso habíamos quedado por teoría. Entonces, el siguiente enunciado es correcto. Claro, aquí van a haber 2 electrones como máximo. Ahí hay 2 electrones. 2 electrones como máximo. Ya está, chicos. Van a haber 2 electrones como máximo. Por lo tanto, esto es verdadero también. Muy bien, vamos por el tercer enunciado. Me dice, en un subnivel tipo P puede haber 10 electrones. Ahora sí, dice por acá, en un subnivel tipo P. Aquí está mi subnivel tipo P. El subnivel tipo P tenía, ¿cuántos orbitales? Tenía 1, 2, 3 orbitales. Ahí está. Dice, puede haber 10 electrones. Mira, si tú recuerdas esta parte, tú sabrás que los electrones se empiezan a repartir de este modo, ¿sí o no? Mira, tú completa todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que el P tiene como máximo 6 electrones. Puedes hacerlo por fórmula también. Entonces vas a poner por acá que, como tú estás visualizando, tiene 6 electrones como máximo. Ya está. Yo te explicaba de otro modo, ¿sí? 6 electrones como máximo. Bien, chicos. ¿Y qué cosa me dice ahí? Mira, yo estoy observando. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué cosa estoy observando? Que me dice que tiene 10 electrones. Eso es falso, pues no tiene 10 electrones. Tiene 6 electrones como máximo. Muy bien, chicos. Ya está. Hemos visto la aplicación número 1. Vamos a ver la aplicación número 2. Para eso vamos a verificar, vamos a leer lo que dice en el librito. Dice, en un átomo posee un número de protones que excede en 4 al número de neutrones. Dice que el número de protones, vamos a poner por acá, que el número de protones, ahí está, excede en 4
al número de neutrones. Eso me está diciendo a mí. Que el número de protones excede en 4 al número de neutrones. Ese es el primer enunciado. Muy bien, completamos. Luego sigue. Un átomo posee un número de protones que excede en 4 al número de neutrones. Dice, si posee 14 electrones en el tercer nivel, halla su número de masa. Muy bien. Dice que va a poseer 14 electrones en el tercer nivel. Ah, ya, ok. Entonces lo que yo tengo que hacer es ayudarme, ¿sí? Yo te he puesto aquí como ayuda toda tu configuración electrónica, casi toda, ¿sí? Por temas de espacio no lo he completado, pero no va a ser necesario para los problemas que vamos a ver. Entonces yo voy a fijarme, esto por favor tenlo en mente, ¿ya? Y vamos a hacer la distribución electrónica en este caso. Y mi objetivo es encontrar 14 electrones en el tercer nivel. Mira, ojo, recordando, este es el primer nivel, este es el segundo nivel, este es el tercer nivel, mira, ahí está el tercer nivel, hasta ahí llega. Este es el cuarto nivel, otro más, cuarto nivel, buscas por acá, cuarto nivel, buscas por acá, cuarto nivel. Todo eso es el cuarto nivel, ya. Me dice que en el cuarto, que en el tercer nivel voy a encontrar 14 electrones. Entonces voy a continuar hasta que en el tercer nivel pueda contabilizar 14 electrones. Vamos en orden. Entonces voy trayendo uno por uno. Digo por acá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Atento ahí, ya llegué al tercer nivel. Ya tengo 2 electrones, yo quiero tener 14 electrones. Continúo, 3p6, ojo, voy 8, 4s2 y 3d y me detengo un momento, porque ahí me voy a quedar. Mira, tengo 2, ¿sí? Tengo 6, voy 8 y yo quiero tener 14. Por lo tanto, lo que me está faltando ahí, en este caso solamente serían 6. 6 electrones. Con eso ya he completado y fíjate, tienes 2 más 6 más 6. 2 más 6 más 6 dan justo los 14 electrones que yo estoy buscando. Ya está, ya cumplo con la condición que ellos me están pidiendo. Ya tengo entonces 14 electrones en el tercer nivel. Lo que voy a hacer ahora es sumar la cantidad de electrones y visualizar cuánto es el número atómico. Mira por acá. Si yo contabilizo, acuérdate que lo que tú estás repartiendo por acá son electrones. Entonces, como es un átomo neutro, en todo átomo neutro se tenía que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y a su vez igual al número atómico. Entonces yo puedo llegar a la misma conclusión. Voy a tener por acá que el número atómico, que siempre lo vamos a trabajar así, va a ser la suma. 10, 20 más 6, 26. Muy bien, chicos. Ya tengo el número atómico. Pero, como te decía, yo sé que el Z es igual a los electrones, igual a los protones. Por lo tanto, yo también sé que el número de protones, sí o no, va a ser igual a 26. Claro, claro que sí. ¿Y para qué me sirve eso? Porque mira, si tú tienes la cantidad de protones, mira la primera parte. Te decía que la cantidad de protones excedía en 4 al neutrones. Si ya sabes que la cantidad de protones vale 26, ¿sí? La cantidad de protones vale 26, por lo tanto, si yo le resto 4, obtengo los neutrones. Entonces ya podemos llegar a una conclusión aquí, que la cantidad de neutrones va a ser igual, que la cantidad de neutrones va a ser igual a 26 menos 4. 26 menos 4, esto me va a dar 22, ya está. Eso para mí es un dato importante. Vamos a ponerlo así, en un cuadrito, ya tengo la cantidad de neutrones. Muy bien, ¿qué cosa es lo que voy a hacer ahora? La pregunta para este ejercicio número 2 era calcular el número de masa. Ah, ya, entonces, si yo quiero calcular el número de masa, puedo hacer uso de la fórmula del asno, que A es igual a Z más N. No te olvides, por favor, A es igual a Z más N. Entonces, vamos a tener por acá que Z es igual a 26. Muy bien. Más los neutrones. ¿Cuántos neutrones hay? Lo acabas de calcular. Eso es 22. Si sumamos esos dos, 26 más 22, vas a tener tu número de masa. Lo cual es 48. Siendo entonces mi respuesta 48 para este ejercicio. Bien, chicos, ya está. Tenemos entonces el enunciado, el ejercicio, perdón, número 2. ¿Ya está? Siguiente. Dice, escribe, en el tercero dice, escribe el conjunto de los 4 números cuánticos. Muy bien. Del electrón de valencia del sodio 11-23. Mira, 11 por acá y 23 por allá. Muy bien. Entonces tu objetivo es calcular los números cuántos de los electrones de valencia. Profesor, los electrones de valencia. No lo he escuchado todavía. Muy bien. Desde ahora te voy anticipando. Cuando nosotros escuchemos la palabra electrones de valencia,
A nuestra mente deben de venir también dos palabras que son equivalentes a los electrones de valencia. Los electrones de valencia van a ser también, van a coincidir numéricamente con el número de electrones de mayor nivel. Y también va a coincidir numéricamente con el número de electrones del último nivel. ¿Ambos son lo mismo, profesor? Sí, es, así es. Le pueden decir número de electrones del mayor nivel o también le pueden decir número de electrones del último nivel. Muy bien. Ambos son equivalentes. Ambos van a ser lo mismo. Ambos me van a representar, ¿qué cosa? Los electrones de valencia. Entonces el detalle está en poder encontrar los electrones del mayor nivel o del último nivel, ¿sí? Para saber a quién se refiere con electrones de valencia. Para eso, para yo poder darme cuenta, tengo que desarrollar, ¿sí?, la configuración electrónica de él. ¿Pero con quién trabajaba? Acuérdate que tú trabajas con el valor de Z. Con el Z es el que desarrollas la distribución electrónica. Ah, ok, entonces yo voy a trabajar con este valor. Debo trabajar con el número 11, no con el 23. ¿Sí? No con el 23, sino con este número que está en esta posición. Entonces, sabiendo ello, desarrollamos la distribución electrónica y decimos, a ver, 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Ahí está. Yo sumo todo, 2 más 2 más 6 más 1, ahí están los 11. Como yo quiero saber, y me están hablando de los electrones de valencia, entonces, como te dije, podemos pensar en los electrones del mayor nivel. Mira, electrones del mayor nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuántos electrones hay en el tercer nivel? En el mayor nivel. Ah, ya. En el mayor nivel voy a contar solamente un electrón. Este es el electrón de valencia al cual hace referencia. Como estaba observando, también es igual a los electrones en el último nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es el último nivel. Entonces, por cualquiera de los dos nombres puedes darte cuenta tú. ¿Sí? Muy bien. Ya está, chicos. Ya lo tengo claro. Ahora me está pidiendo hallar los números cuánticos para él. Entonces, lo que yo voy a hacer es traer la E por acá, lo traemos por aquí y vamos a analizarlo. Por ahí voy a traer entonces al 3S1. Viene por acá el 3S1. Como ya te he mencionado antes, esto va a ser equivalente a analizar, ¿sí?, sus orbitales. Vamos a analizar los orbitales. El S3, muy bien, ahí está el S, perfecto. ¿Y cuántos orbitales tiene el subnivel tipo S? El subnivel tipo S, según sabemos, tiene solamente un orbital. Es por eso que solamente le vas a colocar así, una rayita. Porque solamente tiene un orbital. Aquí acuérdate que le colocabas el valor de 0. ¿Y qué cosa ibas a colocar aquí en esta parte? Los electrones. Ibas a comenzar a repartir los electrones. Muy bien. Entonces, esta parte es la que a mí me importa y esa parte es la que traigo por acá. Muy bien. Vamos a distribuir ¿cuántos electrones? Un electrón, te decía. Ahí está. Esta parte se encierra en un cuadrito. Y ya está. Y vamos a contestar a su pregunta. ¿Quiere los números cuánticos de él? Entonces, los números cuánticos son 4. Perfecto. Números cuánticos. Van a ser 4. Vamos a completarla ahí, ¿sí? Muy bien. Vamos a completarla ahí. ¿Quiénes serían mis números cuánticos? Bueno, primero debo colocar al nivel. ¿Quién es el nivel? Este número que está por acá. Es 3. Luego debo de colocar al subnivel. El subnivel es un subnivel tipo S. Como es un subnivel tipo S, le corresponde un L igual a 0. Ahí está. 0. Vamos con el tercer número cuántico. El tercer número cuántico era el número cuántico magnético, el número que estaba encerradito en este cuadrito. Como tú observas, también es 0. Ahí está. Y el último número es el número cuántico spin. En este caso, el último electrón ha coincidido que estaba hacia arriba. Cuando estaba hacia arriba, le colocábamos un valor numérico de más un medio. Y esos serían entonces los 4 números cuánticos para el último electrón, ¿verdad? Para el electrón de valencia, que te estaba preguntando. Muy bien. Bien, chicos, ya está. Vamos ahora con la aplicación número 4 y dice lo siguiente. Bien, me he copiado todo. Dice, si el cuarto nivel no está lleno, determina los electrones como máximo que puede almacenar. Muy bien. Nosotros sabemos por fórmula que habíamos trabajado hace un momento por niveles, yo podía saber cuántos electrones habían en cada nivel, teóricamente. Muy bien. En este caso, voy a estar, dice, en el cuarto nivel. Mira ahí, dice que vas a estar en el cuarto nivel. Si estás en el cuarto nivel, se entiende que estamos hablando de un N igual a 4, porque estás en el cuarto nivel. Muy bien, entonces, para el cuarto nivel vamos a decir nivel igual a 4. ¿Cuántos electrones como máximo voy a tener? Bueno, acá está la formulita, que también te había repetido en esta parte. Lo tenemos por acá. Entonces vamos a decir que el número de electrones máximos, que el número de electrones máximos va a ser igual. Decimos 2 por 4 al cuadrado. Eso vas a colocar por acá. 2
por 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 por 4 al cuadrado? Bueno, 4 al cuadrado es 16, por 2 es 32. Fíjate lo que tienes ahí. Quiere decir entonces que en el cuarto nivel voy a encontrar 32 electrones como máximo. Ya está. Pero mira lo que te dice el enunciado. Dice, si el cuarto nivel no está lleno, para que esté lleno debería de tener 32, porque es lo máximo. Entonces, para que esté lleno debería tener 32 electrones. Dice, no está lleno. Determina los electrones como máximo que puede almacenar. Es decir, si como máximo tiene 32, pero el ejercicio quiere que no esté lleno, entonces como máximo va a tener ya no 32. Para que no esté lleno, tendría que tener 31. Y esa es la conclusión a la que vamos a llegar acá. Dice, para que no esté lleno, debe tener como máximo 31, ahí está, 31 electrones. ¿En qué nivel? Estamos hablando en el cuarto nivel. En el cuarto nivel. Bien, chicos, ya está. Debe de tener 31 electrones en el cuarto nivel. Bien, chicos, ya está. Si eso está claro, perfecto, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra distribución electrónica. Y similar a esta idea, aquí querías 14 electrones en el tercer nivel. ¿Recuerdas cómo se hizo? Del mismo modo. Ahora quieres 31 electrones, pero en el cuarto nivel. Algo similar a él. Básicamente es la misma idea. Muy bien, yo voy a ir completando esta parte. Voy a ir trayendo uno por uno. Bien, chicos, acabo de copiar todo. Así está, tal cual como lo tenías ahí. Lo tengo aquí ahora en el ejercicio. Pero he decidido copiarlo todo para que veas cómo voy a ir borrando y cómo voy a ir deduciendo lo que quería. Dice por ahí, 31 electrones en el cuarto nivel. Vamos a buscar nuestro cuarto nivel. Mira, acá tienes el cuarto nivel. Ahí está. Vamos a buscar todos los cuartos niveles. Acá también hay cuarto nivel. Aquí también hay cuarto nivel. Y aquí también hay cuarto nivel. Profesor, ¿y por qué no ha continuado? No, es que más adelante ya no hay cuarto nivel. ¿Sí? Solamente nos quedamos hasta ahí. Muy bien. Listo. Ya tenemos ahí nuestro cuarto nivel. Ahora, yo quiero contar 31 electrones como te había comentado. Vamos con esa suma, ¿sí? Tenemos por acá 2, tenemos por acá 6, ya acuérdate, voy 8, por acá tenemos 10, ¿sí? 2 más 6 más 10, voy 18, mira, 18, continúo hasta acá. Para yo poder contar los 31 electrones, si voy 18, para completar los 31 solamente me está faltando 13. Quiere decir que todos ellos no existen, ¿ya? No van a llegar hasta ahí. Solamente voy a llegar ¿hasta dónde? Hasta el valor número 13. Ya está. Listo, los demás existirían siempre y cuando yo complete él y continúe. Pero si no voy a completar él, porque no está completo, porque para que esté completo debe de ser 14, y yo le estoy colocando aquí 13, entonces los demás no hay forma de que existan. Entonces vamos a tener por ahí los 13. Muy bien, chicos, y ya está básicamente todo. Ya cumplí con la condición del ejercicio y me pide calcular los electrones como máximo que puede almacenar. Muy bien. Entonces, yo sumando todo, profesor, yo recuerdo que cuando usted sumaba todo, usted iba a tener el número atómico. Usted tenía el valor de Z. Así es, muy bien. Si yo sumo todo, voy a tener el valor de Z. ¿Y cuánto vale Z? Bueno, sería cosa de sumar. Y vas a ver que la suma te va a salir 69. Bien, chicos, ya está. Ya tienes la suma por ahí. Pero, profesor, usted ha calculado el Z. Yo no quiero el Z, yo quiero la cantidad de electrones. Muy bien, recuerda que es un átomo neutro. Que el Z y los electrones, ¿cómo son? Iguales. Entonces, en esta parte, vas a tener que el número de electrones también va a coincidir con el valor de 69. Entonces, el número de electrones es igual a 69. Muy bien, chicos. ¿Ya está? Bien, chicos, ya está. Ya tenemos entonces desarrollado nuestra aplicación número 4. Vamos a ver la última aplicación, la cual es la aplicación número 5. Dice, a ver, dice el enunciado dice lo siguiente. Un átomo presenta 10 electrones en el nivel M, te dicen. Bien, le he dicho nivel M. 10 electrones en el nivel M. Determina su número atómico. Muy bien. Bien, entonces vamos a desarrollarlo. Eso sería todo. Vamos a ver qué cosa viene por acá. Dice 10 electrones en el nivel M. Muy bien. Otra vez, nivel M. Acuérdate que el nivel, sí, bueno, lo normal es que se diga capa, capa M. La capa M estaría por acá. Mira, voy a aprovechar esta figurita. Como te había mencionado, acá estaban los niveles y también estaban a su vez por aquí las capas. Entonces voy a tener que esta es la capa K, esta es la capa L y esta es la capa M. Cuando hablamos de capa M, estamos hablando entonces de nivel igual a 3. Y eso es lo que me dice ahí, 10 electrones en el nivel M, es decir, en la capa M. Van a haber 10 electrones. Entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer nuestra distribución electrónica, paréntesis, vamos a ponerlo ya, nivel igual a 3. Muy bien.
voy a hacer por aquí mi distribución electrónica y tengo que contabilizar 10 electrones en el nivel 3. Parecido a él. Acá quería 14 electrones en el tercer nivel. Muy bien. Bien, chicos, desarrollamos esto. Sería por ahí 1s2, 2s2. Atento cuando llegues al tercer nivel. 2p6, 3s2, 3p6. Mira que ya estoy en el tercer nivel, pero hasta ahora voy 8. Yo quiero 10. 4s2 y 3d. Mira, como iba 8, yo quiero 10, me faltan 2. Y le colocas 3d2. Muy bien. Listo. Como quieres saber... Ahí está. Como quieres saber su número atómico, para saber su número atómico, ¿qué cosa teníamos que hacer? Simplemente sumar. Sumábamos todos los electrones y teníamos el valor de Z. Muy bien, ahí está el valor de Z. Sumas 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 2. Sumas todo ello y vas a tener que la suma es 22. Ya está, chicos. Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios de la práctica dirigida. ¿Sí? Veamos. Dice el ejercicio número 1, para Z igual a 10, la configuración electrónica correcta es... Entonces, antes de buscar nuestras claves, nosotros hay que desarrollar nuestra distribución electrónica para el Z igual a 10 y de acuerdo según ello buscamos alternativas, ¿sí? Muy bien, para el Z igual a 10 sería, acá tienes toda tu distribución completa, como ya sabes, 1S2, 2S2 y 2P6. Esa sería entonces nuestra distribución electrónica completa. Bien, chicos. Muy bien. Lisa, ya puedes ir buscando clave tú. Por ahí puedes observar que tu clave es la letra B. Muy bien. 1S2, 2S2, 2P6. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, para el 3P5, ¿cuántos electrones posee el subnivel tipo P? Para comenzar, cuando te hablan del subnivel, te hablan de esta letrita. Por eso es que te dicen subnivel tipo P. Dice, ¿cuántos electrones posee? Acá está. Estos son los electrones. ¿Cuántos electrones posee? Hay 5 electrones. Claro, en el subnivel tipo P hay 5 electrones. Muy bien, chicos. Bien, vamos a ver el ejercicio número 3. Dice, a ver, lo siguiente. Dice, señala el número del subnivel del tipo P llenos para Z igual a 32. Este es el Z. Si yo tengo el Z, entonces tengo que desarrollar la distribución electrónica. Desarrollamos juntos la distribución electrónica. ¿Cómo sería esto? Veamos. Sería, a ver. Vamos a hacer la distribución electrónica larga, ¿sí? La completa, no usando la notación Kelvin ni los gases nobles, ¿ya? Pero que te puedas dar cuenta. Entonces sería, a ver, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P2. Ahí me voy a quedar, ¿sí? A ver, ahora. Me dicen subniveles tipo P llenos. Antes de ver si están llenos o no, identificamos todos los subniveles tipo P. Entonces, por acá tenemos el subnivel tipo P, subnivel tipo P y subnivel tipo P. Muy bien. Me piden el subnivel es tipo P, pero llenos. Para que un subnivel tipo P esté lleno, necesariamente tiene que tener 6 electrones. ¿Yo observo que aquí hay 6? Sí. ¿Yo observo que acá hay 6? Sí. ¿Yo observo que aquí hay 6? No. Ahí está. Entonces dice, señale el número de subniveles tipo P llenos. Por lo tanto, hay 2 subniveles tipo P llenos. Bien, chicos, esa sería tu respuesta. Muy bien. Muy bien, chicos, ya está. Sencillo también. Vamos a ver la aplicación número 4. Dice, hallar la suma del nivel con el subnivel para el 3P5. Hallar la suma del nivel con el subnivel. Este numerito que está por acá me indica el nivel. Este es el nivel. Esta letrita P que tú observas por ahí, ese es el subnivel. Por lo tanto, lo que quieres sumar ahí es el nivel más el subnivel. Ah, ok. Por lo tanto, entonces, acuérdate que eso es energía relativa, ¿no? Nivel más subnivel es energía relativa. Entonces, no nos hablan nada de ello, simplemente quieren sumar nivel más subnivel. Entonces sería nivel 3 más subnivel. Como es un subnivel tipo P, para un subnivel tipo P, el L que le corresponde es el valor de 1. Ya está. Eso tú lo sabes. Muy bien. Entonces, más 1. 3 más 1, esto me va a dar 4. Esta entonces es mi energía relativa.
pero solamente nos piden calcular suma de nivel más el subnivel para el 3P5. Muy bien, listo chicos. Aplicación número 5 dice, para el set igual a 11, el mayor nivel será, nuevamente desarrollamos distribución electrónica, para el set igual a 11, completo también, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 nada más, porque dice que tiene que ser 11. Por lo tanto, es necesario llegar solamente hasta el 3S1. El mayor nivel, ¿quién es el mayor nivel? El mayor nivel, acuérdate que este es nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3. Este es el mayor nivel. Listo, entonces la respuesta, por lo tanto, te dice, el mayor nivel será, por lo tanto, el mayor nivel es 3. Muy bien, chicos. ¿Y está? Eso es todo. Facilito. Bien, chicos. Espero que todo haya quedado claro. Nos vemos la próxima semana para ver un nuevo capítulo. ¿Sí? Muchas gracias, chicos.